Por lo general los días de lluvia vamos a la DAC y al club social, pero bueno, es el primer día, no conocemos a todos los nenes, no conocemos a todos los papás, entonces nos pareció mucho mejor arrancar mañana con un día lindo, esperemos, y bueno, dar comienzo a la escuela de verano mañana. El tiempo acompaña, empieza mañana, si no sería el lunes ya. Si está muy feo como hoy, el día arrancaríamos el lunes directamente. Esperemos que mañana esté lindo. Si con lo que llovió hoy, esperemos que esté lindo. ¿Cuántos niños se anotaron? Tenemos anotados más de 420 chicos y bueno, y muchos que todavía no se pudieron acercar esta semana que estuvimos anotando en la municipalidad, que sepan que está abierta, siguen abiertas todas las inscripciones, que lo pueden hacer directamente acá. Nosotros estamos desde las 8:30 ya, así que los papás que faltan anotarse, estaría bueno que vengan antes de que comience el horario de la colonia, como para que ya sus chicos empiecen directamente en la colonia, ¿no? ¿La clase cuándo comienza? Las clases de los chicos vienen de 9:30 a 1, así que bueno, si se acercan un ratito antes, ya llenan la ficha, todo, le hacemos todos los papeles acá y ya los nenes podrían comenzar. Recordemos las edades. Las edades van desde los 3 a los 13 años. ¿Profe, ya está completo el staff? Ya estamos todos, bueno, somos una cantidad, al haber tanta cantidad de chicos siempre somos muchos, somos más de 30 profes trabajando, con muchas ganas, hoy teníamos mucha ansiedad de empezar, pero bueno, el día nos dijo que no. ¿Las piletas ya están en condiciones? Ya está todo en condiciones, ya estamos listos para arrancar, falta nada más que nos ayude el tiempo. Además de natación, ¿van a hacer otras actividades como todos los años? Vamos a hacer, sí, la murga, este año vamos a trabajar mucho sobre los valores, los campamentos y bueno, distintas actividades que van surgiendo siempre en el transcurso de la colonia, ¿no?